Hola, ¿qué tal? Nueva misión diaria. Registro de misiones. En este caso voy a hacer construir 4 torres de radar en misiones completadas. Las tengo acumuladas, no he hecho nada. Esta es la que más me interesa, realmente. Pero bueno, vamos con construir torres del radar. Esto se puede hacer prácticamente cualquier misión. Literalmente la que sea. Yo siempre agarro la más fácil. Siempre agarro Villa Tablón porque ya acabo de construir el mundo por los pavos y no quiero estar aquí 4 horas. Cojo cualquier misión, por ejemplo, yo voy a agarrar esta, completar para que mis compañeros hagan misión y yo hacer mis torres de radar y listo. Puede haber más de una torre de radar por misión, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, ya eso es tener suerte porque saben que el mapa va cambiando según la misión que escojas. O sea, tú puedes entrar 2 veces a esta misión y no te va a salir siempre el mismo mapa. Entonces, eso, pues, es suerte. Ok, antes les dije que sale en cualquier misión. Y es verdad, puede salir en cualquiera. A mí, por ejemplo, ayer me salió en esta, en recuperar los datos. Pero, bobo de mi parte, que no me di cuenta. La forma más fácil es en las misiones que tienen, que literalmente se llama construye la red de radares. Literalmente lo que hay que hacer es entrar y construir los radares. Así que estamos aquí 100% y lo hacemos aquí. Seguramente. Ok, nada. Sería entrar. Yo tengo esa misión, pero la voy a guardar. No lo voy a hacer todavía. Ah, lo único que hay que hacer ahora, nos vamos pasando por todo el mapa. Porque el juego, que veo el juego como tan brillante. Ni buscar las torres de radar. Lo bueno es que ves, los compañeros la están haciendo también y eso me da cuenta a mí. ¿Ves? Van dos. Yo tenía una hecha otra vez. Por aquí otra torre. Es muy fácil. Está yendo el juego especialmente mal. Nada, llegamos a la torre. Hay que ver qué materiales. Tenga su piedra. Y solo hay que seguir el dibujito de la estructura, la silueta, por así decirlo. Tomamos la escalera por aquí. Esto es más fácil si no tienes puesto que se te reinicie la estructura. Ah, pues yo no lo tengo puesto. Me callo. Yo juro que lo tenía puesto. Esto es solo la escalera aquí. Aquí es solo esto. Aquí son estas dos. Aquí es todo. Pero no me jodas. Esto no, no va. Bueno, después de esa triste caída, aparecí, ya no me acuerdo ni dónde tengo la. Ni dónde tengo la. El radar que estaba haciendo, que el compañero haciéndolo. Y es lo mismo. Voy a terminar esta que no la terminó él. A ver. Bueno, lo está haciendo, pero bueno, ya que estoy, lo ayudo. A ver, el piso aquí en diagonal. Está aquí. Y falta esto, ¿no? Y activo. Y se desbloquea el mapa. Y es básicamente eso. Voy rápido a buscar el radar que dejé antes, que no sé dónde estará. Y venga. Bueno, resulta que no consigo la torre de radar que estaba haciendo antes, pero bueno, esta es más fácil. Es madera. Es más fácil. Hola. He encontrado un trazado de una torre, sí, pero. Ah, ok, es igual de piedra, no es de madera. Nada, la voy a hacer esta igualmente porque es más fácil. Mucho más fácil. Nada, y es así de fácil. En realidad, esta misión es más fácil de lo que yo creía. O sea, yo siempre la solía hacer en misiones normales buscando que me saliera en torre de radar. No había caído en. Estoy construyendo, no puedo hablar. No había caído en lo de las misiones que tienen. Donde termina la red de radar. O sea, no había caído en misiones como esta. Vengo. Y ya está, sería todo. Ahora hay que esperar simplemente o terminar todas las torres de radar. O esperar los 10 minutos que se acabe la misión. Y nada, eso es todo. Espero les haya servido. Bueno, terminamos la misión después de media hora que estaba viendo TikTok. Muchísima experiencia para el pase, que me vino buenísimo, porque
Me falta un montón, me he hecho larguísimo. A recoger todo, paso. Y aquí tengo 80 pavos, que son de la misión que acabo de hacer, de la construir las torres. Y 80 pavos porque aproveché de hacer la otra misión de los refugios. Tenía todo para hacerla, entonces mira, mató dos pájaros de un tiro. Y nada, eso es todo. Bueno, chau.